es la que denuncia en este sentido estar siendo víctima y constantemente amenazada por parte de su expareja. En este caso, en medio de esta terrible situación, ella dice que ya nadie hace caso a sus pedidos de ayuda, pese a que constantemente va realizando denuncias correspondientes. El hombre sigue atacando a esta mujer y la sigue acechando, por sobre todo. Escuchen la forma en la cual esta mujer, esta víctima de violencia, relata lo ocurrido. Solamente le dije que le voy a llevar todas las cosas en la casa de su mamá, que yo no quiero saber más nada, que yo me retiro tranquilamente, que sin pelea, sin nada, pero no es la primera vez que él me pega nada. Todo, o sea, que casi todos los días lo verbalmente, él me agredía, me decía que él no me quería, que no quería saber más nada de mí, que yo no le valgo nada, que... Y así me decía él, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿y por qué no te vas tranquilamente? Retírate nomás. Y que él le dijo que está con su exmujer fulana de tal y que ya no quiere saber más nada de vos. Y en serio me decía, le dije, yo le pregunté 3 veces, ¿en serio me decía? Sí, me dijo, bueno, agarré yo sus cosas, tiré todo ahí afuera, ¿verdad? ¿Y en qué momento él te agrede? Al día siguiente, a las 9 de la mañana. A las 9, a las 10 de la mañana, él vino borracho. Vino borracho y agarró la madera, echó la puerta. Entré yo y no le hablé yo, ahí agarré la ropa de mi hijo así y le dije yo, él salió y me dijo, nene, se mo, ahí en la de idea, pe, me dijo. Y él se fue y le agarró su hijo por su pierna, papá, papá, él fue muy papiti, ¿verdad? Le agarró y ahí le pateó. Y yo salí afuera y él agarró la taza. Él agarró la taza y me tiró por mi pie, ahí está. Y entonces yo le di uno por su cara, así. Le di yo uno por su cara y ahí él me dio uno acá por mí. En la comisaría acá, 23, y en la comisaría 12 también. Los dos tienen mi denuncia, pero yo no sé por qué, para lo que no me hacen caso. Ellos esperan que me maten o que hagan algo por mi hijo, porque tiene con mi hijo de 10 años que tiene amenaza de muerte. Y yo también. Y ni en la escuela, por eso no se quiere. Y más porque él anda rondeando por acá. Y yo quiero, por favor, la ayuda de ustedes. Que me ayuden. Porque no quiero más estar aquí. No quiero más. ¿Vivo con miedo? Sí. Vivo con miedo. No puedo